Tomás, revisa los asientos de su autobús antes del próximo viaje para comprobar que todos los cinturones de seguridad funcionan correctamente. Y es que desde 2007 este sistema de seguridad es imprescindible en este medio de transporte. Ante un accidente, un vuelco, lo que sea, lo que hace es que nos impide desplazarnos a través del vehículo. Aproximadamente el 40% de los autobuses que circulan por las carreteras españolas están matriculados antes de que entrara en vigor esta normativa y por lo tanto carecen del cinturón. Ahora el gobierno estudia la posibilidad de limitar la velocidad a estos vehículos que no lo lleven incorporado. En el momento que un vehículo de esos tenga un accidente igual que, pues si lleva menos velocidad, mejor, ¿vale? Más seguro será para todos los ocupantes. No obstante, desde las autoescuelas entienden que renovar la flota de autobuses sería más efectivo que reducir la velocidad.